urgente calificó la UNESCO la vuelta a clases presenciales bajo el argumento de la preocupante brecha educacional que la pandemia de la mano con las clases virtuales ha dejado en el país. Porque encuentro que no es la misma enseñanza que se da online a la que se puede dar presencial. Uno no aprende, no es lo mismo. No se dan las mismas circunstancias de preguntar, lo mismo de estar pegado a una pantalla, aburre. No, terrible. Porque igual, o sea, mandaban tarea, entonces yo no la entendía, a mí me costaba aprender. Difícil, porque en mi casa solamente teníamos un computador y yo además trabajaba, entonces fue muy duro conectarme a las clases y estar en ellas, ya que era un momento difícil. Según la ONG Educación 2020, un 44% de los escolares chilenos siente que ha aprendido poco o nada durante la pandemia. Y dentro de los factores comunes que podrían explicar esta falta de conocimientos académicos está el medio, es decir, la conectividad para acceder a clases. Mira, al principio fue difícil porque yo me cuesta ayudarle en el tema de la tecnología. Pero menos mal que yo tengo una hija que es grande, entonces ella me ayuda mucho. La de tercero medio, ella, pues como consenso familiar, decidimos que repitiera porque no iba a entregarle los conocimientos que ella necesita porque va en tercero medio. Y la PTU es importante. Primero lo decía porque como el mes que estuvimos en clase no me gustó y no entendía nada. Además de que no me gustó mi electivo también, pero principalmente fue porque las clases online las encuentro como poco, como transparentes, por decirlo así. Una situación que se intensifica en los sectores rurales, donde el acceso a internet se ve condicionado por la tecnología y los niveles de señal que se pueden obtener según el sector o la hora de la clase. Una realidad que muy bien conoce Priscila, quien durante todo el año impartió sus clases en el sector de Sagrada Familia, en Curicó. A través de la pantalla yo no podía darme cuenta si mis estudiantes estaban realmente poniendo atención. Además, yo trabajo en un sector bastante vulnerable y yo no les podía exigir a los niños, por ejemplo, a los pocos que se conectaban en un principio, después ya eran más, que encendieran sus cámaras, porque una, la calidad del internet que tenían no era muy bueno, si la encendían empezaba a bajar, se me caían de la clase. Otros no querían mostrar, por ejemplo, dónde vivían o no tenían un espacio. Fue complejo. Yo creo que el nivel de aprendizaje igual de los niños fue bastante bajo. Por más esfuerzo que como profesores hicimos, nada reemplaza la clase presencial. Y es que la labor docente durante la pandemia no solo se limitó a lo educacional. Frente a la difícil situación que pasó el país, muchos profesores y profesoras derribaron el límite virtual, entregando tanto tareas como ayudas para la subsistencia en los hogares de sus alumnos. Mira, al principio fue súper complejo porque habían muy poquitos alumnos que se conectaban, ¿ya? Y de ahí nació una idea mía que yo por Facebook hice una campaña para comprar teléfonos. Ahí me donaron algunos, se sumaron otros profesores y le compramos teléfono a algunos niños. Esto partió porque mi curso, mi tercero medio, yo tenía un par de niños que no tenía cómo conectarse. Luego la sostenedora contrató 138 planes de internet. Una brecha que inevitablemente se ajusta al panorama socioeconómico del país. De hecho, según cifras del Ministerio de Educación, los alumnos perdieron un 64% del aprendizaje en el quintil más rico, mientras que en el quintil más pobre del país llegaron a perder hasta un 95% del aprendizaje planificado para el año escolar. A mí me parece que es fundamental ya retornar a clase después de un año enorme, largo, larguísimo. ¿Por qué razón? Porque las desigualdades en educación en Chile son profundas, son enormes. Y estas desigualdades vienen desde hace mucho tiempo. Y la pandemia lo que hizo fue profundizarlas. En línea con lo manifestado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, el gobierno declaró que la vuelta a clases presenciales será para el 1 de marzo de 2021, bajo una modalidad mixta y voluntaria. Sin embargo, ante dicha decisión, son muchas las aristas que se enfrentan bajo el contexto de la pandemia, donde los cuestionamientos a las medidas preventivas están latentes. Yo tengo la suerte de que a mis hijas les va bien.
pero me pongo en el lugar de los niños que no les va tan bien, que a veces les cuesta aprender en el aula, entonces de una forma virtual, donde no es lo mismo estar solamente el profesor y la alumna, porque aquí es, yo participaba, veía las clases y hablan todas a la vez, entonces igual es como un despelote. Por ejemplo, por mi situación, que yo no tengo computador, no tengo internet, sí me gustaría que volviera mi hijo al colegio. Hasta la pandemia todavía la gente está como indecisa, encuentro yo. Pero por otro lado, los niños están súper aburridos ya en las casas, encerrados. De hecho, mi hijo estudia online en la universidad, pero mucho rato en el computador, se cansan, es agotador. Pero la virtualidad escolar no solo ha traído problemas en lo educativo, en lo social también se ha visto efectos importantes, pues son muchos los niños que han manifestado angustia o estrés al no poder compartir con quienes veían todos los días y hoy solo pueden hacerlo a través de una pantalla. El vivir como vegetal, digamos, todo el día pegado a un teléfono, de verdad que siento que para la salud física y mental de ellos es pésimo. En realidad yo lo voy a mandar al colegio siempre y cuando estén las condiciones aptas como para que los niños puedan volver y sea algo seguro. Yo bajo esas condiciones la mandaría, si no, no. En el caso de mi hija, mal, porque ella tiene una idea de que su enseñanza es en el colegio, no en la casa. Entonces igual fue un poco difícil porque no le costó prácticamente, y uno como mamá no tiene esa, por decirlo, esa enseñanza de cómo enseñar a los niños. Y no es lo mismo. Queda una semana para la fecha estipulada por la autoridad y al parecer la voluntad de los padres será la que defina este regreso a clases. Pero más allá de la decisión que se tome, hay consenso en que lo ideal sería que los niños pudieran volver a las salas cuanto antes.